في نعمة ناي الوينوال إنما حسي يدلو كونين عليه ما تقولون برشاد عزيب في الديا بيردس السوا ديسي كوندو سالي الشابان سيسيت إسرائيل aquí está abajo, esperar un poquito, porque un día grande superior es el Shabbat. Y en este día hay un camino grande, y hay también un invitado grande y muy valioso que reside sobre este día y sobre el pueblo de Israel. Por eso necesita esperar un poquito para despedir a este visitante, a este, y demostrarle que nosotros no estamos apurados, no estamos apurados. Tranquilo, quédate con nosotros un poquito más. Entonces se abre Israel y dice, y Dios que es misericordioso, haga capará expiación por los pecados, que es una corrección muy bonita en esta noche. ¿Por qué? Porque el rigor empieza otra vez a reinar esa noche, y más que no estaba cuando entró el Shabbat, era todo lo contrario, que no había tiempo, no había rigor, no había juicio. En el momento que abre Israel, dicen, Vihinoam, Shuba Hashem Atmata, Yoshem Beseter Yom, Vihinoam Hashem Elokeno, la que lucha de Sitra, Kadosh, Kadosh, todo lo que se dice sentada. Todos estos malvados que están en el infierno empiezan a decir: Asherejem, dichosos Israel, es un pueblo sagrado, santo, separado, diferente, dichosos los santiquín, los justos que cuidan las mitzvot de la Torah. Pobrecitos de los malvados, los pecadores que no tuvieron el mérito de cuidar la Torah, el Shabbat. Entonces viene el ángel Dumá, el encargado del infierno, y saca un decreto, saca un aviso, que empieza a despertar y dice, regresen los pecadores a otra vez al infierno. Todos esos pueblos que se olvidaron de Dios, todos esos que son esos grupos de ángeles destructores. Y no hay que tenga cuidado de ellos. Dichoso todo lo que cuidan el Shabbat en este mundo. Y se deleita, el deleite ese que viene desde arriba, como ya hemos dicho varias veces. Baruch Hashem le olam. Amén, amén.